Buenas tardes. En nombre de la Corporación Ganadera Corfoga y Fundecooperación para el Desarrollo Sostenible, les damos una cálida bienvenida a esta charla virtual. Hoy con el tema Adaptación en Ganadería, Mineralización en la Ganadería Bovina. Un paso para esta charla virtual, las preguntas que surjan, les pedimos nos las hagan llegar por medio de los comentarios de la opción de preguntas y respuestas, ubicada en la parte inferior, indicando hacia quién va dirigida su consulta. Hoy contamos con la participación como expositor del señor Bernardo León, de parte del Servicio de Salud Animal, SENASA. También nos acompaña la ingeniera Susana Cascante, de la Corporación Ganadera Corfoga, y mi persona, Kimberly Peraza, de parte de Fundecooperación para el Desarrollo Sostenible, como mediador. Gracias a todos y todas por acompañarnos. La agenda del día de hoy se desarrollará de la siguiente manera. Daremos inicio con un video de la ganadería costarricense. Posteriormente, continuaremos con la exposición acerca del Proyecto Nacional de Mineralización en Ganadería Bovina, a cargo de la ingeniera Susana Cascante. Luego, veremos un video acerca del producto de ganadería Proclima del programa Crédito a su Medida de Fundecooperación. Y por último, procederemos con la participación acerca del etiquetado para productos destinados a la alimentación animal a cargo del ingeniero Bernardo León. Finalmente, tendremos el espacio para preguntas y respuestas. Los invito a ver el siguiente video. Por quienes todos los días se ponen las botas para producir con calidad. Por quienes trabajan de la mano con el campo. Por quienes se mantienen en constante innovación y adaptación. Por quienes trabajan de sol a sol. Y con esfuerzo se echan al hombro la alimentación de todo un país. Apoyemos a nuestros ganaderos. Consumamos carne de Costa Rica. Daremos inicio con la presentación del Proyecto Nacional de Mineralización en Ganadería Bovina a cargo de la ingeniera Susana Cascante, quien es ingeniera agrónoma con énfasis en zootecnia de la Universidad de Costa Rica y es encargada de estudios técnicos del Departamento de Proyectos de la Corporación Ganadera, con énfasis en el área de mejoramiento genético en ganadería bovina. Bienvenida, Susana, adelante. Muchas gracias. Buenas tardes. Vamos a dar inicio. Les presento a continuación el Proyecto Nacional de Mineralización para la Ganadería Bovina, el cual lo está implementando la Corporación Ganadera. Siguiente, por favor. Para dar una introducción, este programa, el inicio de este programa surge gracias al Programa Piloto para la Ganadería de Carne Baja en Emisiones de Gases de Efecto Invernadero. Este programa se implementó del 2015 al 2019 en cooperación de varias instituciones, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el INTA, el SENASA y Corfoga. Durante los primeros años, en el 2015 y el 2016, se hizo una medición sobre cuánto era el aporte mineral que hacían las fincas de participantes del programa en cuanto a suplementación. Se obtuvo
que en el 2015 en un promedio se daba 24 gramos por unidad animal por día. Una unidad animal la estamos tomando como un animal de 450 kilos. Y en el 2016 se obtuvo un promedio de 18-19 gramos por unidad animal por día, como promedio de las 93 fincas participantes del programa. Adelante, por favor. Aparte, de forma paralela, también se hizo un análisis del contenido mineral de las tres pasturas o las tres especies de pasto más utilizadas en estas 93 fincas. Entre ellas se contó con el Brisanta, el Toledo y el Mombasa. Y bueno, se obtuvo como resultado estas cantidades, fósforo, potasio, calcio y magnesio en porcentajes, y los microminerales hierro, cobre, zinc y manganeso en miligramos por kilo. Una vez obtenido cuál era el nivel de consumo por mineral, por día, por unidad animal, se hizo un balance de las raciones junto con esos análisis de pasto. Se estimó que para una unidad animal, con un consumo de 2.5% de materia seca y dando un aporte mineral que fue el del 2015, el nivel más alto, no se satisfacen los requerimientos minerales que sugiere el NRC. Adelante, por favor. Es por esto que, bueno, este estudio, que fue en realidad un diagnóstico que se hizo en el 2017, se determinó además que dentro del rubro de alimentación en una finca, los costos más altos correspondían a la suplementación mineral. Y es por esto que surge la necesidad de promover un uso racional de los suplementos minerales en las fincas. Además, a nivel nacional contamos con la estrategia de ganadería baja en carbono, que esta estrategia es la ruta a seguir en la ganadería que nos impulsa el Ministerio de Agricultura y Ganadería. ¿Cuáles son los objetivos o las líneas que busca esta estrategia? Bueno, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, aumentar la productividad, aumentar el secuestro de carbono y aumentar la rentabilidad. Entonces, de todo esto lo que surge es, y la misma estrategia nos lo indica textualmente, el uso adecuado de minerales debe promoverse de forma inmediata porque se utiliza una cantidad muy pequeña y muy por debajo de lo requerido. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este trabajo? Aparte de incentivar y promover ese uso racional, la idea es resolver las deficiencias que presentan los suelos para que las pasturas tengan un mejor contenido mineral dentro de lo que la pastura es capaz, ¿verdad?, de contener. Y además, mejorando este contenido mineral en las pasturas, podemos hacer un uso racional de ese suplemento mineral. ¿Qué es lo que se busca? Dar un buen aporte mineral o por lo menos suplir las necesidades de los requerimientos que los animales tienen para mejorar la fertilidad, la salud y las ganancias de peso de los animales. Siguiente. Es por esto que, bueno, contamos con el Proyecto Nacional de Mineralización en la Ganadería Bovina. El objetivo principal de este proyecto es incentivar ese uso correcto de los suplementos minerales en la ganadería bovina de Costa Rica. ¿Qué es lo que se va a realizar? Se va a determinar las deficiencias minerales de 500 muestras de suelo y se va a determinar el contenido mineral de 200 muestras de pasto y 200 muestras de sangre. Además, bueno, el objetivo también es difundir esta información técnica que se vaya a generar producto de este proyecto. Esto es en cuanto al aporte que se da por parte de las fincas. Se tiene también el apoyo de la Dirección de Alimentos para Animales de Senasa, quienes atendieron la solicitud que externamos o que le realizamos sobre analizar los suplementos minerales, que en efecto se estén cumpliendo con la garantía que indican las etiquetas. Siguiente, por favor. Ok, este proyecto nacional de mineralización se
para poder realizarlo se llevó a cabo, se diseñó un muestreo y el equipo lo conformó unos investigadores en materia ya tanto de ganadería, suelos, nutrición animal y manejo de pastos del INTA, y tuvimos la colaboración de la Asociación de Ciencias del Suelo y Corfoga. Lo que hicimos fue seleccionar las fincas que están inscritas ante el SENASA, las que tienen el CVO, pero las que están inscritas bajo el sistema productivo de producción de carne, doble propósito y producción de cría. Se hizo una selección aleatoria de estas fincas para llegar a tener 500 fincas. Y en total, bueno, se van a abarcar 6 provincias, 10 cantones, 35 distritos. En esos 35 distritos hay inscritas o registradas 17,849 fincas, de las cuales vamos a mostrar 500. En esas 500 fincas, solo en 200 vamos a hacer muestras de pastos y en 200 se van a analizar sangre bovina. Siguiente, por favor. Como uno de los productos que se ha generado es a partir de esta base de datos del SENASA, de las fincas ganaderas registradas en el país, se generó este mapa. Este mapa es una representación gráfica de dónde se encuentran ubicadas las fincas ganaderas. Este mapa lo pudimos realizar con colaboración de la Escuela de Ciencias Geográficas de la Universidad Nacional y lo realizamos el año pasado. Aquí se observa los colores azul más claro, es donde predominan las fincas o la mayor concentración de fincas por kilómetro cuadrado. Eso es unidades de fincas. Son en estas áreas donde se va a hacer un muestreo que sea representativo y donde está la ganadería de carne, cría y doble en propósito del país. Entonces, esto es como para darles una introducción del proyecto que tiene vigente la Corporación Ganadera, cuál es el impacto que se busca y es determinar cuáles son esas deficiencias minerales que hay en los suelos para que los ganaderos tengan una mayor conciencia y conocimiento de cuáles son los aportes que deben de estar supliendo y las correcciones que deben de estar realizando en sus suelos. También queremos determinar cuál es el contenido mineral de los pastos, cuál es la calidad nutricional de esos pastos, para poder hacer un uso racional de esos suplementos minerales que se están comprando, que tienen un costo y que impactan también en la rentabilidad de su finca, tanto a nivel económico, cómo procurar que haya una mejor fertilidad y una mejor producción a nivel del ganado, a nivel de la finca. Eso sería por ahora. Entonces los dejo a continuación con el ingeniero don Bernardo, que él nos viene a hablar un poco más de las labores de la Dirección de Alimentos para Animales. Muchísimas gracias. Quedo atenta a cualquier consulta al final de las presentaciones. Muchas gracias, Susana, por su participación. Antes de continuar con la presentación del ingeniero Bernardo, quisiera recordarle a todas las personas participantes que Fundecooperación, a través del programa Crédito a su Medida, dispone de un producto de ganadería Proclima, especializado para que ustedes puedan implementar todas las prácticas de adaptación al cambio climático en finca. Los dejo con un breve video que les brindará un poco más de información del programa Crédito a su Medida. Ganadería Proclima es un nuevo producto de crédito que está estableciendo Fundecooperación a través de su programa Crédito a la Medida, con el fin de crear alternativas y medidas de adaptación a productores que se encuentren dentro de la región Chorotega y región Pacífico Central para hacer frente a las afectaciones que vengan del fenómeno del Niño ocasionando sequías en estas regiones. El objetivo de Fundecooperación es ser una mano amiga y brindar una solución financiera y una alternativa de asistencia técnica para que puedan implementar medidas como son cosecha de agua, sistemas de pastos, sistemas rotacionales para los apartos,
esquemas de sistemas de riego, ensilaje, entre otros, que impliquen también capital de trabajo para hacer mejoras en las fincas. La idea de Fundecooperación es poder brindarles condiciones que estén a la medida de su actividad, ya sea ganadería de engorde, ganadería de leche, doble propósito o de cría, y así ustedes puedan establecer mejores condiciones para hacer frente a esta situación. Los invito a conocer más de este producto de Fundecooperación para que nosotros podamos brindarle asistencia y guiarlos en cuáles son las condiciones de este nuevo producto. Seguidamente, proseguiremos con la presentación a cargo de acerca de el etiquetado para productos destinados a la alimentación animal, a cargo del ingeniero Bernardo León, quien es ingeniero agrónomo con énfasis en zootecnia de la Universidad de Costa Rica y se desarrolla desde el 2018 hasta la actualidad en el Servicio de Salud Animal, SENASA, en el área de registro y auditoría. Adelante, don Bernardo. Muchas gracias a todos por regalarme un espacio y su valioso tiempo en esta tarde. Agradecido a Corfoga, por supuesto, y a Copefundesur para estas charlas que son muy importantes para todos los ganaderos en este caso. El día de hoy quiero conversar con ustedes en lo referente a lo que es, ya vamos a avanzar, en lo referente al etiquetado para productos destinados a la alimentación animal. Como dijo la compañera, tengo 2 años de laborar aquí en SENASA, en la Dirección de Alimentos para Animales. Anteriormente me he desempeñado en el área privada, trabajando para Dos Pinos, Aguilar y Solís, Concentrados Gastón Fernández, por lo que he andado mucho en lo referente a fincas y trabajo con lo que son alimentos balanceados. Y estamos a las órdenes por cualquier consulta. Es importante recalcar que lo que es el etiquetado nutricional, Costa Rica ha sido pionera a nivel centroamericano y latinoamericano, porque antes del 14 de noviembre del 2012 se aprobó la ley 6883, donde especifica los requisitos de registro para el control de elaboración y expendio de alimentos para animales. Fue a raíz de eso que a partir del 14 de noviembre del 2012 ya hubo una unificación a nivel centroamericano y se emitió un reglamento técnico centroamericano donde, gracias a esta ley del 6883 de 1982, sirvió de base para lo que fue el establecimiento del reglamento técnico centroamericano, el RTCA 65.05.52.2.11, donde especifica cuáles son los requisitos para el registro sanitario y control en el caso de alimentación animal. Es importante recalcar que la Dirección de Alimentos para Animales es una de las direcciones de las 7 que tiene SENASA. Gracias a la ley 6883, la Dirección de Alimentos, en este caso trabajamos en un convenio con la Universidad de Costa Rica, con el Centro de Investigación en Nutrición Animal, que funciona como el laboratorio oficial para lo que es el caso de muestreos y análisis de alimentos para animales. Por eso es que en este caso pongo la clasificación de productos utilizados en alimentación animal, que es lo que acá se registra. Es de recalcar que todo producto que se comercialice a nivel nacional debe estar debidamente registrado bajo nuestra dirección. La clasificación de productos nos habla entonces de alimentos, alimentos balanceados medicados, premezclas, premezclas medicadas, suplementos, suplementos medicados y aditivos. En el caso, me voy a enfocar más que todo lo que son alimentos balanceados porque es primordial su uso en alimentación para ganado, así como también de suplementos. Pero ¿qué es un alimento balanceado? Básicamente es una mezcla de ingredientes, aditivos o premezclas que se utilizan para suministrar directamente a los animales con el propósito de llenar adecuadamente los requerimientos nutricionales según la especie y función a la que se destine. Es importante indicar que un alimento balanceado ha sido balanceado para cumplir los requerimientos de los animales y ha sido hecho por un profesional, que en este caso, por lo general, la mayoría somos ingenieros agrónomos o tecnistas y nutricionistas que trabajan en las diferentes plantas de alimentos y se encargan de formular y diseñar los alimentos para tal fin.
hay alimentos balanceados medicados, porque también en el caso de ganado de carne, hay ciertos productos o ciertos alimentos que llevan una medicación, y es cualquier alimento que contenga un medicamento veterinario, con el objetivo de ¿qué? De prevenir o tratar enfermedades. ¿Y para qué? Para promover el crecimiento o mejorar la eficacia de la conversión alimenticia u otros. Hay que recalcar también que un alimento medicado es para prevenir, no es un tratamiento. El alimento balanceado es para lograr un mejor crecimiento y por ende una mejor eficacia en la conversión. Y en este caso, ¿qué queremos? Que los animales ganen mejor, tengan mejores ganancias de peso y por ende más carne, ¿verdad? Otro punto importante son los suplementos, que son las mezclas de dos o más ingredientes que se suministran directamente a los animales como fuente de uno o más nutrientes. Perdón, dije COPEFUNDESUR y es FUNDECOOPERACIÓN, me disculpo. Ok, y que son complementos diarios de los alimentos balanceados u otros alimentos. En este caso, los suplementos son, por lo general, minerales. Son aquellos que damos adicional a un alimento y lo damos directamente al animal para que lo consuma. Me disculpo con FUNDECOOPERACIÓN, en serio. No hay ningún problema, don Bernardo. Adelante con su presentación. Gracias. Otro clasificación que también se registra acá, hablamos de aditivos, que son todos los ingredientes añadidos deliberadamente que normalmente no se consumen en forma directa como alimento, tenga o no valor nutricional y que influye en las características del alimento o de los productos animales. Se incluyen los microorganismos, enzimas, reguladores de acidez, oligoelementos, vitaminas y otros productos en función de la finalidad de su empleo y del método de administración. Por lo general, este tipo de productos las personas no lo ven directamente en su finca. ¿Por qué? Porque estos aditivos van incluidos casi siempre directamente en el alimento. Hay casos particulares, por ejemplo, en fincas que usan secuestrantes de micotoxinas, por ejemplo, y ese es un aditivo, pero ya eso lo usan directamente también como un suplemento que lo dan directamente a los animales. Pero claro, hay una indicación de un profesional para su empleo, ¿verdad? Ok. ¿Y qué es la etiqueta nutricional? Vean que simple, es una información que se adhiere, se imprima o grave en el empaque, envase o embalaje de un producto utilizado en la alimentación animal. Vemos un saco de cualquier producto, de un alimento balanceado, de un mineral, tiene que tener una etiqueta. Esa es la etiqueta nutricional, pero ¿qué es lo importante acá? ¿Qué contiene esa etiqueta? Aquí en la Dirección de Alimentos, como les dije, en la parte de registro, todas las empresas que desean comercializar tienen que registrar esos productos y para tal efecto hay un contenido general de la etiqueta que tienen que cumplir. Y la mejor forma de explicárselos es mediante este ejemplo. Aquí en este caso inventé esta etiqueta, no existe la fábrica Los Llanos de Altamira, Aguasarca, San Carlos, Costa Rica. Es una etiqueta que se está utilizando como un ejemplo, pero nos servirá, para mostrar qué es las partes que tiene esta etiqueta en sí. Vamos a continuar. Entonces, lo primero es, si ven por acá, vamos a ver si buscamos el puntero. La licencia de AMAC, si estamos hablando del registro sanitario, que es primordial. ¿Por qué? Porque ahí es donde va a venir el número de identificación de la empresa y por ende el producto. O sea, todas las empresas tienen que tener esta identificación para poder colocarla en su etiqueta y saber de que es un producto auténticamente registrado. Anteriormente se le llamaba RCA, por Registro de Control de Alimentos. Ahora es DAA, que es Dirección de Alimentos para Animales y pertenecemos al Ministerio de Agricultura, ¿verdad? Luego viene lo que son el peso neto del producto, que va a especificar en las presentaciones en que se comercializa dichos productos, ¿verdad? En el caso de alimento, la más común es 23 kilos y 46 kilos. Yo, en este caso, puse un ejemplo de una etiqueta de un producto medicado. ¿Por qué? Porque esto es algo importante de conocer. Lógicamente, si un producto o un alimento balanceado no tiene medicamento, no va a tener esta parte. Pero, por ejemplo, si viene con un medicamento, tiene que especificar cuál es el ingrediente activo. En este caso vemos que aquí dice alimento balanceado medicado para ganado engorde y viene con el ingrediente activo monensina sódica. ¿Para qué? ¿Para qué es esa monensina? Como les dije, no es un tratamiento, sino que es en este caso como un promotor de crecimiento.
Cuando la empresa trae acá los productos que van a registrar, tienen que traer la etiqueta del producto debidamente aprobada por la Dirección de Medicamentos. ¿Por qué? Porque aquí es donde vamos a corroborar y verificar las dosis que se están utilizando, que estén de acorde y que no vayan a afectar, por ende, la salud de los animales. ¿Para qué? Porque es importante saber qué cantidades de productos lleva el medicamento como tal en cada kilo de alimento que usted esté brindando. Y en este caso, la monensina sódica se usa como un promotor de crecimiento. Importante el nombre del producto. En este caso, se llama ganado supermedicado y que es un alimento balanceado medicado para ganado engorde. Debe especificar la especie para qué es, para qué va destinado ese alimento como tal. Peso neto y viene el análisis de garantía o el análisis garantizado. ¿Qué tiene el análisis de garantía? En caso de este alimento balanceado, va a indicarnos cuánto es el porcentaje máximo de humedad, cuánto es el porcentaje mínimo de proteína cruda. En el caso, por ejemplo, si un alimento tiene urea, debe especificar en su análisis de garantía cuánto es el porcentaje máximo de proteína cruda equivalente a nitrógeno no proteico cuando se agrega en el alimento. En este caso, este alimento no trae urea, por eso no se indica. Pero si trae urea entre sus ingredientes, debe especificar el porcentaje máximo de proteína cruda equivalente al nitrógeno no proteico. Viene el estrato etéreo, hablamos de un porcentaje mínimo. Viene un porcentaje máximo de fibra cruda. Se habla un máximo de fibra cruda. En rumiantes se permite también el uso del término fibra neutro detergente y fibra ácido detergente. Viene también el contenido mínimo de energía digestible, que en el caso de la energía deben expresarse en kilocalorías por kilogramo de alimento, según los criterios establecidos. Es importante también que para rumiantes, porcinos, equinos, cualquier animal doméstico de laboratorio, los valores se expresen en términos de energía digestible. Se permite en el caso de vacas lecheras que se presente la declaración de energía neta, que es expresada en megacalorías por kilogramo. Luego viene, continuando con el análisis garantizado, lo que tiene la etiqueta, hablamos de calcio y hablamos de un porcentaje máximo y mínimo, para lo cual hay reglas a la hora de registrar dichos productos. Luego viene lo que es un porcentaje mínimo de fósforo también. Y si el alimento como tal incluye sal entre sus ingredientes, también tiene que garantizar el máximo y el mínimo. Hay productos que garantizan también lo que son las vitaminas, pero en caso de alimentos balanceados, por lo general, lo que les acabo de presentar anteriormente es lo que ellos garantizan. En el caso de vitaminas y minerales, se presenta más que todo en cuando se registran suplementos o minerales, donde van a garantizar lo que son vitaminas. En el caso de vitaminas, la A, la D3 y la E se garantizan en unidades internacionales por kilo de producto y las demás vitaminas se garantizan en miligramos por kilogramo de producto. Y en el caso de minerales, los microminerales o trazas se garantizan en miligramos por kilo de producto y los macrominerales en porcentaje. Los minerales se garantizan como elementos puros. Nunca pueden expresarse en función de compuestos, con excepción de la sal, que es cloruro de sodio, ¿verdad? Que se expresa de esa forma. Entonces, en una etiqueta nunca vamos a ver ningún compuesto excepto la sal, como cloruro de sodio. Y las vitaminas, reiterando, se expresan en términos de vitamina pura. Nunca puede expresarse en función de compuestos, con excepciones, ¿verdad? En este caso, como son el hidrocloruro de piridoxina, vitamina B6, cloruro de colina, hidrocloruro de tiamina, vitamina B1, ácido de pantoténico o pantotenato de calcio, vitamina B5 y bisulfito sódico de menadiona, vitamina K3. Esos son los únicos compuestos que sí permiten en el caso de vitaminas de garantizar como tal. El resto tienen que ser en forma de vitamina pura. Continuando con la etiqueta, ya pasamos de lo que es el análisis garantizado a lo que es la parte de ingredientes, donde se deben enumerar las materias primas que se encuentran en la formulación,
con nombres genéricos o comunes, incluyendo aditivos, medicamentos y vehículos. Algo importante, no se permite el uso de nombres comerciales, porque, por ejemplo, entre los aditivos se pueden agregar ciertos productos que comercialmente hablando tienen un X nombre, pero no se permite que el ingrediente se indique el nombre comercial, sino que lo que se hace es que se indican los ingredientes que conforman ese aditivo. Y esa es la parte del chequeo que de la documentación cuando las empresas vienen acá a registrar los productos. Algo muy importante también, lógicamente, las indicaciones, que es, va a especificar qué dosis recomienda el elaborador del producto como tal de suministrar a los animales. Ahora la compañera nos hablaba de la dosis de minerales que se estaban brindando, de los estudios que han mostrado, y son dosis bastante bajas. Por eso es importante que si un suplemento mineral o un alimento mineral que se brinde a los animales sea con un apoyo técnico de parte de los especialistas de la fábrica de alimentos o quienes vendan el mineral, que den las recomendaciones indicadas de cuánto lo que tienen que dar de mineral para cumplir los requerimientos. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que los productos funcionen, lo que queremos es que haya bienestar animal, que haya ganancias de peso y por ende más carne y por ende también tener mejor retribución económica, ¿verdad? Perdón. Cuando hablamos de precauciones y advertencias, lo enfatizo mucho más en el caso como esta etiqueta que presento de ejemplo, cuando son con medicamentos, porque es importante que haya una indicación de ese medicamento como tal. Y es algo que por lo general nosotros, la mayoría, no acostumbramos es leer qué es lo que dice, qué es lo que trae ese producto, qué trae el alimento, por ejemplo, el medicamento y qué nos recomiendan para evitar cualquier situación anómala. En este caso, por ejemplo, lo que se debe anotar en precauciones y advertencias es, en caso de la monoinsina sódica, como es este ejemplo, son todas las precauciones que tiene ese medicamento. Y algo muy importante es, por ejemplo, el periodo de retiro que debe tener este alimento en el caso cuando los animales van a salir a mercado, ¿verdad? Entonces es importante leerse estas precauciones y advertencias para que no nos agarre desprevenido y no jalarnos una torta, como dicen, ¿verdad? Porque inclusive la monoinsina sódica, por ejemplo, en este caso, es mortal para otros animales. Entonces es muy común que en ciertas fincas, que el alimento de ganado, por ejemplo, si es medicado con monoinsina sódica, también se lo den a los caballos. Puede ser que tal vez el caballo consuma ese producto y no le pase nada, pero en la mayoría de los casos realmente ahí la monoinsina sódica es letal para caballos. Entonces no queremos que pase nada que vaya a afectar a los animales, en este caso a los pobres equinos, ¿verdad? Y, importante, ¿por quién es elaborado dicho producto? Donde va a especificar nombre, dirección, país, en este caso Costa Rica, por ejemplo, si es fabricado en nuestro territorio nacional. Algo que me faltó aquí en la etiqueta, que estaba en otra diapositiva porque esta se juntó con dos, pero no me salió en esta presentación, es que debe indicar el lote, la fecha de elaboración y la fecha de fabricación. ¿Por qué? Porque esta es la forma de nosotros tener un aspecto importante que es la trazabilidad ante cualquier situación. Entonces, por X razón, si algo pasa con un alimento en ciertos animales, nosotros con esto hacemos el chequeo en las plantas donde se fabrica el alimento como tal y vamos por medio del lote y la fecha de elaboración, vamos a hacer la trazabilidad respectivamente de con qué se hizo ese alimento y también podemos por medio de ese lote determinar a quién se le vendió el alimento. ¿Para qué? Para efectos de un posible recall si hay alguna situación anómala que vaya a afectar la salud de los animales. Esta es una etiqueta más de, la anterior era de alimento balanceado, esto es de un suplemento mineral, para que vean todo el mismo formato, la licencia, el nombre del producto, qué es, en este caso, su suplemento mineral vitamínico para bovinos de carne, las presentaciones que tiene, el análisis garantizado, donde ven que se garantiza calcio y fósforo en porcentaje, magnesio, que es
un elemento mayor, se garantiza en porcentaje. Ya cuando hablamos de minerales trazas, como el cobre, se garantiza en miligramos por kilo, igual el hierro, la biotina, selenio. Si garantizan vitaminas, en el caso de la A, la E y la D, se garantizan unidades internacionales por kilo. Y este mineral trae sal, entonces también tiene que garantizar por ende la sal. Y entre sus ingredientes van a haber todas las fuentes de minerales con que se fabricó este mineral. Es importante también que en el caso de minerales trazas, por lo general, la mayoría de empresas lo que utilizan son complejos, usan para ligar el mineral, y favorecer su absorción a nivel en la parte intestinal de los animales, ¿verdad? Y facilitar su absorción. Vienen las indicaciones de uso, ¿ven? Es importante fijarse siempre, ok, cuánto es lo que recomiendan. Si tienen dudas al respecto, pueden hacer la consulta al departamento técnico de quien registró el mineral, por ejemplo, o quien vende el mineral. Las precauciones y advertencias. Y en este caso dice elaborado por minerales extranjeros, Madrid, España, es un nombre ficticio, pero puse también en el caso, como es elaborado en otro país, alguien lo registra en Costa Rica y es quien lo importa. Entonces tiene que indicar también por quién es importado y distribuido. Lote, fecha de elaboración, fecha de vencimiento. Hay el famoso, cuando los alimentos destinados a monogástricos contengan ingredientes de origen rumiante, en la etiqueta se debe indicar en negrilla la leyenda precaución prohibido utilizar en alimentos de bovinos y otros rumiantes. Eso es en el caso cuando se hacen alimentos balanceados que tengan harinas de carne y hueso. Entonces, esta leyenda es vital porque no se puede utilizar dicho alimento en la alimentación de bovinos, en el caso, por ejemplo, de un alimento de cerdos que tenga estos ingredientes. ¿Por qué? Por el programa encefalopatía espongiforme bovina o las vacas locas. Entonces, hay que recordar que Costa Rica es un país libre de esta enfermedad y por ende, al tener ese estatus sanitario, nos permite poder exportar nuestros productos a otros destinos, ¿verdad? Fuera de nuestras fronteras. Los medicamentos utilizados en la formulación deben ser declarados en el listado de ingredientes. Entonces, sí, igual, repasando un poco más, que en el caso de un alimento medicado, en sus ingredientes va a indicar cuál es el ingrediente activo que lleva dicho alimento. Y recalco nuevamente, es importante leerse las precauciones, advertencias, límites, limitaciones de uso, donde va a incluir el periodo de retiro de acuerdo a las normas nacionales e internacionales de referencia adoptadas por la autoridad competente. Cuando esos productos se registran acá, nosotros se le da un seguimiento muy fuerte a ese tipo de registros para ver que todas esas precauciones estén indicadas en etiqueta. Hay materias primas que son fuentes de nitrógeno no proteico, como son la urea, el fosfato de amonio, nitrato de amonio, cualquier producto amoniacado, y deben expresarse en la etiqueta como nitrógeno mínimo. Este es el caso cuando se utilizan estos como materia prima para el alimento balanceado. Y en la etiqueta va a decir porcentaje de nitrógeno mínimo y proteína equivalente a nitrógeno no proteico mínimo también. Es vital también, la urea que se utiliza en alimentación tiene que ser grado alimenticio. No puede usarse la urea que se utiliza para fertilización a la hora de agregar en un alimento balanceado. Y eso es un punto que nosotros supervisamos mucho en las plantas, de que la urea que se utilice sea grado alimenticio y que esté debidamente registrada ante nosotros. Porque se puede encontrar uno tal vez de que una planta estén utilizando una urea y dice para uso agrícola y eso es una falta. Entonces nosotros sí verificamos mucho esa parte en las plantas de alimentos de que la urea que se utilice sea de grado alimenticio y por ende registrada para alimentación animal. Y cuando un alimento balanceado entre sus ingredientes, aparte que tiene que garantizar en el análisis de garantía proteína equivalente a nitrógeno no proteico, y debe reportar ese ingrediente como tal en los ingredientes, la urea, por ejemplo, debe decirse precauciones, úsese como se indica y suministrese exclusivamente a rumiantes. Esa es una leyenda importante que debe decir la etiqueta en el caso de un alimento balanceado que tenga como entre sus ingredientes
la urea o fosfato de amonio o nitrato de amonio. Y para ir concluyendo, lo que mencionaron la compañera de Corfoga, venimos trabajando con ellos en un muestreo a las diferentes empresas nacionales que fabrican suplementos o minerales. Eso es parte de nuestro diario trabajo, donde estamos en constante seguimiento, visitando las plantas y muestreando y analizando los productos para verificar que realmente lo que diga la etiqueta se cumpla. Para que tengan una idea, en suplementos o premezclas hay aproximadamente 1,700 registros. De esos, 554 registros son de empresas nacionales que se fabrican acá en Costa Rica. Eso equivale a un 33%. Y específicamente para bovinos son 390 registros. Y hemos tomado en el 2019, todavía no hemos contabilizado la del 2020, pero este ha sido un año completamente atípico por las razones que ya todos conocemos. Y las muestras que hemos tomado, podemos indicarle que gracias a Dios ha habido una respuesta positiva de parte de la industria en cuanto a cumplimientos, donde desde el 2018 hemos tenido una conformidad, o sea que las plantas están cumpliendo en un 87% y en el 2019 ya subieron a un 94%. Esto es algo importante donde tenemos que recalcar que no hay que bajar la guardia, se sigue siempre, la Dirección de Alimentos para Animales está en la completa disposición de colaborar y ayudar al sector. Y esto ha sido muy importante. ¿Para qué? Para que realmente las empresas estén constantemente revisando y verificando y analizando sus productos. ¿Para qué? Para poder cumplir y poder dar lo que efectivamente la etiqueta dice en el producto que vayan a comercializar. Es para mí un honor realmente estar a sus órdenes. Les deseo de verdad que ustedes y sus familias se encuentren bien con esta pandemia y estoy en completa disposición a cualquier consulta que tengan. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Bernardo, por su exposición tan completa. Seguidamente daremos un espacio para responder las preguntas de la audiencia. Trataremos de responderlas todas. En dado caso de no ser así, los compañeros de Corfoga estarán subiendo un repositorio de preguntas en su página web. Le solicito a la ingeniera Susana Cascante si nos colabora con esta parte, por favor. De acuerdo. Muchas gracias a todos los que están participando. Les recordamos que pueden iniciar haciendo sus consultas en el chat o en preguntas y respuestas. En este momento tengo unas preguntas dirigidas al ingeniero Bernardo León. Nos indica don Manuel Cordero qué opina de la pollinaza, que muchísimas personas la utilizan. Como estamos hablando de salud animal, en el caso de él lo ve muy mal y muchos compañeros encuentran clavos, plásticos y cosas peligrosas para la salud de los animales. No sé qué podría aportar ese tipo de alimento y le gustaría que le aclarara la duda. Bueno, sí, es muy conocido por todos los que hemos andado en el campo el uso de la pollinaza en la alimentación de ganado de engorde. Realmente hay un decreto que es el 29.145 del MAC y una vez que habla de reglamentos sobre el manejo y control de gallinaza y pollinaza. ¿Qué es lo que especifica? Que en su uso en la alimentación animal debería haber por lo menos un tratamiento, ¿verdad? A dicha pollinaza, hablando de un tratamiento térmico de calor para controlar humedad y pH. Es muy común en su uso y tengo que recalcar que inclusive yo en mi labor de privada, cuando trabajé en la empresa privada, me tocó ver fincas ganaderas y se ha utilizado en las formulaciones o en el balanceo de dietas, ¿verdad? En conjunto con otras materias primas. Sí, es importante recalcar que pueden venir clavos y otras cosas peligrosas. También es importante saber de dónde viene esa pollinaza, porque volvemos en el caso, por ejemplo, cuando hablé de alimentos
para monogástricos que muchas veces usan harinas de carne y hueso, y en esas se incluyen alimentos para pollos. Si ese alimento, generalmente la pollinaza son los restos del alimento que cae en la cama cuando el pollo está consumiendo el alimento balanceado, caen restos de alimento y lógicamente con la cuita se mezcla y al final se recoge eso y esa es la pollinaza. Entonces, si ese pollo fue alimentado con harinas de carne y hueso, y ahí estaríamos afectando estaríamos dándole un rumiante, un residuo que muy probablemente harina y carne y hueso, y podría afectarnos en lo que es el estatus sanitario de nuestro país, ¿verdad? Entonces, pero es una política que se usa mucho y ha sido difícil en el caso de eso, el registro de ese tipo de productos. Perfecto, muchas gracias. Les recomiendo que puedan, con mucho gusto me pueden escribir a mi correo y yo les puedo pasar el decreto, en el caso del reglamento sobre el manejo y control de gallinaza y pollinaza. Excelente. Tenemos otra consulta. Don Bernal Jiménez indica, en el caso de las pacas de heno, ¿existe algún procedimiento que controle la calidad, el contenido nutricional y trazabilidad, así como su origen y calidad? Sí, ese es otro, suena feo decirlo, pero es como una piedra en el zapato, es complicado, sí, la parte de las pacas de heno, lo que cuesta mucho es esa trazabilidad, ¿verdad? Y si se debe registrar o no, ese es un punto que se evalúa para ver si cómo se le puede entrar a eso, a lo que es el registro, por ejemplo, de pacas de heno, pero por el momento no le tengo un norte en ese sentido, pero sí se ha presentado casos el año pasado problemas con vacas de heno, ¿verdad? En ciertas, en equinos, por ejemplo, pero sí, es un punto que se debe trabajar y muchas veces lo que pasa es que carecemos de mucho personal para lo que es abarcar todo lo que hay en la alimentación para animales, ¿verdad? De acuerdo. Don Manuel Cordero nos vuelve a preguntar respecto a la pollinaza, que sí es cierto que en algunos países no es permitido. Sí, hay ciertos países que no les gusta que la carne que consumen fue alimentada con pollinaza, ¿verdad? Es cierto. Y también consulta que cuál es el aporte de ese tipo de alimentos. Básicamente la pollinaza lo que aporta es nitrógeno no proteico, ¿verdad? Y viene de su conversión a proteína microbial y su aporte de proteína como tal. Por eso es que se balancea, por eso es que un profesional tiene que balancear una dieta para ganado, ¿para qué? Para buscar esos requerimientos que el animal necesite para poder tener cierta ganancia de peso. Entonces no es que se dé libre, o sea, tiene que darse en combinación con otros productos y con la supervisión de un profesional para que realmente funcione, ¿verdad? De acuerdo. También, yo no sé cuál ha sido su experiencia, don Bernardo, pero el aporte de calcio, en el caso de la gallinaza, también es importante, ¿verdad? Sí, todo eso, como les dije, por eso es bueno mejor la supervisión. La gallinaza no es muy aconsejado para su uso en alimentación de ganado, pero por eso es mejor buscar la asesoría de un profesional en esto, ¿verdad? En la hora de supervisar lo que es las dietas para los animales. Realmente no me quiero meter mucho, yo me imaginé este tipo de preguntas en el caso de pollinaza y gallinaza, pero realmente todavía falta mucha tela que ver en esas áreas y me gustaría darles más en cuanto si existe la posibilidad de un registro en el futuro. Esperemos que sí, ¿verdad? De acuerdo. Tengo otra consulta. Me indica Christopher Piedra. ¿Cuáles fueron los resultados al final del proyecto? Don Christopher, tal vez para aclarar, el proyecto no ha finalizado. El proyecto se encuentra en una fase de toma de muestras. Son 500 fincas y por finca en lo que es suelo se están haciendo 3 análisis. No solamente se está haciendo fertilidad de suelo, también se está viendo densidad aparente y la relación carbono-nitrógeno para ver también
aprovechar el muestreo y hacer una evaluación del impacto ambiental. Se está corriendo una encuesta en cada finca que se visita y se hace las consultas sobre el manejo del pastoreo, el manejo del ganado, las prácticas que realizan en finca en tema de fertilización y abono. Entonces, bueno, por ahora estamos en una fase de muestreo. No contamos con mucho personal para hacer esta fase, entonces llegar a cumplir la meta de 500 fincas en un plazo corto es complicado. Entonces sí estamos en una fase de muestreo por el momento. Vamos a hacer un informe parcial el próximo año para ver cómo van los avances, para tener un adelanto de los resultados y ya posteriormente se realizaría el informe final cuando finalice el proyecto. Entonces, nada más como para hacer la aclaración. Tenemos una consulta de doña Nícida Cortés. Muy buenas tardes. ¿Por qué algunos alimentos que traen fecha y aún están sin vencimiento, aparece el producto en mal estado y el vendedor de la veterinaria dice que no es dañino para los animales? Sin embargo, se ve mal. Agradece la aclaración. Ok, bueno, vamos a ver. Todas las empresas que registran el producto tienen que presentar aquí una certificación de vida útil. Ellos son los que declaran cuánto es la vida útil del producto como tal. En el caso de las harinas, hay que recordar que estamos en un país tropical, ¿verdad?, donde hay una alta humedad relativa. Y, por lo general, los alimentos balanceados pueden andar entre 30 a 45 días. Yo que también trabajé, como les dije, en la empresa privada, yo vendía alimento. Y si un alimento viene con ciertas condiciones, por ejemplo, si hubo humedad en su transporte o en su sitio de almacenaje, inmediatamente el alimento es facilísimo que se desarrollen hongos. Y por ende no es aconsejable su uso en la alimentación animal. ¿Por qué? Porque podría afectar la salud de los animales. Entonces mi consejo es, sí, es bueno verificar esa etiqueta que esté acorde a lo que indique y hacer la respectiva reclamo o consulta a la empresa como tal que les vendió el alimento. ¿Por qué? Porque es responsabilidad de ellos velar porque ese alimento esté en las mejores condiciones. Entonces, sí, cuando uno abre un alimento que ya está muy vencido, por lo general uno dice que huele como a limón, ¿verdad? Y uno lo palpa y el olor es diferente, entonces ahí es mejor tomar la decisión de no usarlo ni darlo y hacer la respectiva consulta a quien se lo vendió y que quien se lo vendió le haga la consulta a la fábrica como tal. Existe un procedimiento de buenas prácticas de manufactura y entre esas está la atención de reclamos de que cada empresa tiene que tener. Y si usted tiene una queja o una consulta, puede llamar a la empresa directamente y es responsabilidad de ellos darles una respuesta y lógicamente ellos van a investigar todas las cosas por la trazabilidad. Por eso es importante y les aconsejo siempre como compradores de productos que guarden la etiqueta del producto que utilizan o que compran en la semana que lo compran, por ejemplo, y no la boten. ¿Por qué? Porque eso nos permite darle trazabilidad y ante un reclamo o ante alguna consulta que ustedes tengan, ustedes por medio de esa etiqueta pueden identificar el lote, la fecha de fabricación y por ende que le den una trazabilidad a ese producto en el lugar de origen donde se fabricó. Perfecto, gracias. Tengo otras consultas. Bueno, don Bernal Jiménez me consulta. El estudio que se va a realizar abarcará otros forrajes como los CUA 22, sorgo, entre otros. Este estudio, vamos a ver, hay una selección de 200 fincas para muestreo de pasto. Entonces, el procedimiento a seguir aquí es que se va a muestrear el pasto predominante en la finca. Entonces, al momento del muestreo, se va a hacer un recorrido por la finca, se aplica la encuesta al productor y se determina un punto representativo de la finca. Pueden ser uno o varios puntos dependiendo del suelo. Puede que haya diferencias en el suelo
diferencias en la coloración o la textura del suelo, entonces se decían hacer la cantidad de muestras necesarias para abarcar la representatividad de ese suelo. Y con los pastos pasa lo mismo. Vamos a determinar cuál es el pasto predominante o si hay varias pasturas y se van a analizar. Entonces no es como que vamos a determinar una especie en sí, sino que vamos a muestrear la pastura predominante en la finca que fue seleccionada y vamos a hacer el análisis correspondiente. ¿Qué análisis vamos a realizar? Un análisis bromatológico y contenido mineral de las pasturas. Entonces va a ser un análisis completo. Vamos a determinar cuál es el estado vegetativo o floración, dependiendo del caso. La idea es muestrear el aparto siguiente o el próximo potrero que va a ser pastoreado por el ganado, el más inmediato. Y se llevará a analizar contenido bromatológico y minerales. Le consultan a usted, don Bernardo, que si la gallinaza, don Manuel Cordero, pregunta la pollinaza, podría afectar como la vaca loca. Ok, recordemos que Costa Rica tiene estatus sanitario libre, ¿verdad? De la cefalopatía espongiforme bovina. Por eso es importante, nosotros necesitamos mucho la ayuda y conciencia de los ganaderos en este caso, porque si perdemos ese estatus sanitario, nos cierra el mercado de productos, ¿verdad? Por si aparecen esa enfermedad, Dios quiera que no. Realmente tratamos de controlar mucho lo que son las plantas, sí, y es responsabilidad también de las plantas que utilizan harinas de carne y hueso, llevar también esa trazabilidad de que el producto que ellos vayan a comercializar, en este caso, por ejemplo, en pollos, si ellos se deshacen de esa pollinaza, y que no sea para alimentación de bovinos, ¿verdad? Eso es, y nosotros ocupamos mucho la ayuda al ganadero también de que tenga conciencia y que verifique de dónde viene esa pollinaza, ¿verdad? Como tal, y mínimo preguntar con qué alimento utilizan en la alimentación de esos pollos y por ende la pollinaza que vayan a utilizar. Esperaríamos que, Dios quiera que no suceda ninguna situación de esas realmente. ¿Por qué? Porque como está la economía el día de hoy, con esto de la pandemia, lo que necesitamos es producir y si se nos abren más mercados externos, principalmente carne en este caso, y es ganancia para todos realmente. Pero sí, ocupamos mucho el apoyo porque tristemente, hay que decirlo, no se da abasto en muchas áreas, ¿verdad? Perfecto, gracias. Me consulta don Grey Rojas que sí existe alguna ayuda para análisis de suelos. En el caso, bueno, de nosotros, esos 500 análisis que se van a realizar no tienen ningún costo para el productor en lo que son los análisis, bueno, ni de suelos, ni de pastos, ni de sangre, todo lo corre la Corporación Ganadera por ser un proyecto de nosotros, una iniciativa de nosotros, y no se le solicita al productor que nos brinde alguna colaboración, nada más la autorización para poder ingresar a sus fincas y hacer la toma de muestras. Para los productores en general, digamos, que se quieran acercar a la corporación no tiene algún programa o alguna ayuda, digamos, ni nosotros contamos con laboratorio para poder hacer los análisis de muestra. Nosotros los llevamos, en este caso, por el momento estamos trabajando con el laboratorio del INTA, en el cual estamos haciendo los análisis. Ahorita, bueno, el INTA tiene su laboratorio y también está para, no solo para proyectos de investigación a nivel institucional, sino también para productores, al igual que el CIA. Entonces, de momento, los productores que están dentro del proyecto seleccionado de forma aleatoria, ellos cuentan con este beneficio por ser parte del proyecto, ¿verdad? Los que nos dan la autorización de ingresar a sus fincas. Pero, si gusta don Grey, podemos contactarlo, si gusta me contacte, tengo mi correo y mi número de teléfono en el chat, entonces con gusto yo le puedo dar más información al respecto.
Y vamos a ver, doña María Sánchez le consulta a don Bernardo. Venden un producto sin etiqueta que le llaman galletas para ganado. ¿Será conveniente darles? Ok, bueno, regla número uno. Todo lo que vayan a comprar para alimentación para ganado tiene que ir con su respectiva etiqueta y con su número de identificación, que eso indica que está aprobado el producto. Hay, según recuerdo, sí hay ciertas empresas que ya han registrado una galleta y se vende como una materia prima, hablémoslo así. ¿Por qué? Porque se mezcla también, se la mezclan con otros ingredientes para la alimentación. Pero no le aconsejo comprar nada que no tenga una etiqueta. ¿Por qué? Porque usted tiene que proteger su negocio, tiene que proteger sus animales. En la etiqueta va a venir un número de teléfono que ante cualquier situación usted puede reclamarle a alguien. El problema es que cuando compra un producto que no sabemos ni la procedencia, y tristemente se da mucho en el mercado nacional, el mercado informal de muchos productos y entre esos galletas. Y hay que tener mucho cuidado. Yo nada más le aconsejo, tengan cuidado, compren productos en lugares que sí sean serios, hablémoslo así, y que vendan productos con su respectiva etiqueta. Hay una página de, luego con mucho gusto se lo puedo pasar a Susana, de verificación, que es de consulta popular, que ahí van, aparecen todas las empresas y registradas y por ende sus productos registrados, y ahí pues, se puede verificar. Eso lo puede ver cualquier persona en su casa, lógicamente, si tiene alguna duda antes de comprar un producto, por ejemplo. ¿Aló? Perfecto, sí. De hecho, don José Castillo comenta, ya esa galleta tiene etiqueta, tiene más de 2 meses de venderse con etiqueta para materia prima. Sí, como le dije, sé que hay empresas que Pozuelo, por ejemplo, vende galleta y está debidamente aprobada y registrada como tal. Don Jorge Alberto Salas consulta cómo se llama la página. Ok, la página de consulta es FitNet. Vamos a ver si se lo deletreo. Fit de alimentación, FEEDNET, FitNet.senasa. Las dos con S, .go.cr/consulta. Si se meten en cualquier buscador, le ponen esa dirección, fitnet.senasa.go.cr/consulta, y ahí te va a desplegar una pantalla donde decir productos registrados por empresa. Lo que hay que buscar es la identificación de la empresa como tal, y ahí van a aparecer todas las etiquetas aprobadas por la Dirección de Alimentos para su uso en la alimentación animal. De cada empresa que esté. Actualmente tenemos como 7,000, déjeme ver, aquí tengo el dato, 7,857 registros. Y de esos aproximadamente el 46% son alimentos balanceados, 46%, y suplementos en caso de minerales son como un 16%. Y ahí abarca toda la clasificación. Son bastantes productos los que tenemos que estar chequeando. Le damos mucho énfasis a lo que son suplementos y alimentos balanceados. No sé si cualquier cosa, ahí en la presentación quedó mi correo. Mi número es 2511-2040, el de la oficina. Y estoy para servirles en cualquier consulta que tengan, inclusive dudas de algún producto como tal, ¿verdad? Perfecto. Tengo aquí otras consultas. Bueno, igual ya lo puse en el chat. Ah, muy bien. La página del SENASE y su teléfono por aquello que alguien quiera realizar la consulta. Me preguntan, bueno, yo creo que ya está leí respuesta. Si un productor quiere llevar a su propio análisis de pastura, forrajes. No, Corfoga no cuenta con algún programa por el momento. Todavía no tenemos esa facilidad de nosotros poderlo cubrir como parte de un programa. Nosotros no contamos con un laboratorio. Nosotros llevamos nuestros análisis a un laboratorio. Y para personal para la interpretación, pues sí, bueno, nosotros, Corfoga está compuesto por diferentes profesionales. Bueno, yo soy ingeniera agrónoma, zootecnista.
tenemos dentro del equipo del departamento de proyectos también ingenieros agrónomos, hay otra ingeniera agrónoma zootecnista, tenemos egresados de la Escuela Centroamericana de Ganadería y de la ER. Recientemente se nos unió también un ingeniero agrícola, entonces sí tenemos un equipo muy, muy interdisciplinario con el que podemos contar y abiertos todavía para este tipo de colaboraciones. Y nos consultan si los análisis de pasto en las fincas se va a realizar, entonces no en la misma edad fenológica. No, sí se va a considerar cuál es la edad fenológica y a la hora de dar los resultados, bueno, eso es algo que se va a determinar, ¿verdad? Tenemos que indicar cuál es la edad fenológica de esas pasturas, tal vez hacer un agrupamiento de la misma especie de pastura a la misma edad fenológica y cuáles fueron los resultados, o indicar también un rango de edad fenológica, las más parecidas. Eso es muy importante, como nos lo hace ver doña, se me perdió la consulta, doña María. Y se tomaría en cuenta también la cantidad de fertilizaciones aplicadas en la finca. Sí, vamos a tener en cuenta, en consideración, cuáles son esas prácticas culturales que se están realizando en la finca. Entonces, todo eso está cubierto en la encuesta, todo eso se va a analizar para dar un dato más confiable y que no vaya sesgado. Indican, me parece importante que le explique a los productores la relación de los minerales con el sistema inmunológico y con eso la mejora del rendimiento y prevención de enfermedades. Gracias. Sí, esta es una de las charlas que se van a realizar. Gracias, don Camilo. Esta es una primera charla de las tantas que se van a realizar. La idea es ir abarcando poco a poco los temas que conlleva la mineralización en la ganadería bovina. Ahí vamos a ver más en detalle, pero como bien lo expresa, sí hay una relación mineral con el sistema inmunológico. Y si hay unas deficiencias de minerales y el sistema inmunológico se ve suprimido, va a haber esas apariciones de tal vez unas infecciones, por ejemplo, y esto va a permitir o a más bien a dificultar que haya una buena asimilación de los minerales que estemos aportando. Entonces vamos a tener aquí varios escenarios. Primero, hay una deficiencia mineral en el ganado. Los minerales sí tienen una relación con el sistema inmunológico y también las vitaminas. En realidad estamos hablando aquí de micronutrientes, tienen una fuerte relación con el sistema inmunológico. Entonces, al haber una deficiencia de estos micronutrientes, el sistema inmunológico se ve suprimido, van a aparecer infecciones y estas infecciones a su vez van a impedir que haya una buena asimilación de los micronutrientes que vamos a aportar en la dieta, que ya por sí son deficientes. Entonces, no va a permitir que haya una buena respuesta, tanto inmunológica como también para sanar esas enfermedades que se están presentando. Pero son temas ya más a detalle que por tiempo vamos a ver en unas siguientes charlas. Y bueno, creo que con esta me parece que ya era la última, sí, consulta que tengo yo por el momento. No sé si Kimberly tiene alguna más por ahí. No, más bien yo creo, Susana, que ya estaríamos cerrando la charla, ¿verdad? De igual forma, si hubiera alguna consulta que quedara sin responder, entonces procederíamos a responderla posteriormente en la página web de Corfoga, ¿verdad? Pero de momento yo creo que estaríamos. Excelente. No, más bien muchas gracias a todos por el tiempo, por la disposición, por el interés. Espero que si tienen alguna otra consulta nos contacten, ya sea al ingeniero Bernardo o a mi persona, y con gusto estamos para ayudarles.
Perfecto, Susana. Muchas gracias tanto a vos como a don Bernardo por la participación del día de hoy. De momento, creo que hemos llegado al final de esta charla. En nombre de Corfoga y Fundecooperación, les damos las gracias por haberse conectado en esta tarde. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y visitar el sitio web de Fundecooperación, donde pueden encontrar información de nuestros proyectos, así como de crédito a su medida y la grabación de esta charla virtual. Muchas gracias a todos nuestros asistentes el día de hoy y buenas tardes.